¡Ay, Gloria! Te hice esa pregunta. Estamos viendo un sinnúmero de... Pero lo que estamos viendo realmente, o mayormente, es la generación nueva. Háblame de la generación nueva. Por ejemplo, ¿qué pasó en los tiempos de Roboán? Si tú te vas a la escritura, te da cuenta que Roboán desechó el consejo de los ancianos. ¿Qué representa un anciano? Madurez, principio, doctrina, fundamento, espiritualidad, consejería, naví o maestro. Dios le bendiga de una manera especial, mis santos y amados hermanos. Una vez más estamos aquí en un directo para edificación. Tenemos un invitado especial, un hermano y amigo, colega. Nuestro hermano José Luis Mejía Campuzano, cariñosamente el cojo de Jaina. Cojo, Dios te bendiga, hermano mío. Dios te bendiga, príncipe, de una manera en especial. Y Dios bendiga a este público, estos hermanos que día por día se han propuesto a ser parte de esta bendición. Amén. Amén. Parte de esta bendición compartiendo este tipo de contenido, este tipo de trabajo. Amén. Ya que, aunque Satanás ha usado las redes para corromper, Dios tiene hombre para usar este medio para edificar un pueblo que necesita la palabra. Su hermano y amigo José Luis Mejía Campuzano, cariñosamente el cojo de Jaina, pastor y presidente del movimiento de Iglesia de Jesucristo Camino Santo. Amén. Qué bendición. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, mi amado hermano. Nosotros podemos decir que somos de la vieja guardia. Amén. Bien, así que vamos a pedirle a todos nuestros suscriptores que compartan este directo, compártanlo por favor. Si es nuevo, suscríbase. Esto es un canal de bendición. Aquí usted va a escuchar palabra de edificación. Amén. Que lo va a empujar a usted a santificarse cada día y a buscar el rostro de Dios. Así que, cojo, tenemos un tema muy interesante y queremos dar inicio. Amén. Sí, quiero tratar el tema del yugo desigual. Amén. ¿Por qué quiero tratar de este tema? Por la sencilla razón de que, como tú dices ahorita, nosotros tenemos 20 y pico de años ya en el Evangelio, y gracias al Señor, su gracia nos ha tenido. Amén. Y tenemos ya 15 casados. Yo tengo 20. ¿Entiendes? 20 y yo 15. Entonces, tú lo hiciste primero que yo. Sí. Pero estamos ahí. Pero tenemos 20 y pico en el Evangelio. Así es. Casi 25. La gloria es de Dios. Amén. Entonces, me llama la atención como los jóvenes, la juventud, hoy en día no analiza qué es un yugo desigual. Y quiero tratar este tema, o vamos a tratar este tema para edificación de los oyentes. ¿Cuál es la diferencia de un buey y un toro? Porque tenemos toro dentro de las iglesias y tenemos buey. Entonces queremos hablar en una visión bíblica qué es lo que un toro y qué es un buey. Y por eso quiero compartir esto y amén. Quiero que usted se suscriba. Es un tema muy delicado, de mucha importancia, de mucho beneficio para su matrimonio, para su ministerio y para su congregación. Su hermano pastor José Luis Mejía Campuzano, mejor conocido como el cojo de Jaina, conocido aquí en las redes como Feliciano Mejía Campuzano. Amén. Suscríbase también a ese canal. Vaya al canal y suscríbase. Amén, que hay unos materiales muy importantes por allá. Amén. Te pone ahí el cojo de Jaina, oficial. Dios le bendiga. Vamos a tratar este tema, Elvin. Quiero compartirle la lectura en segunda carta de los Corintios, capítulo 6, verso 14, en el nombre de Jesús. Amén. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y con qué comunión entre la luz y la tiniebla? Padre, gracias. Gracias, Señor. Te doy la gloria por permitirme una vez más estar por estos medios para ser de un canal de bendición para tus hijos, para tu iglesia, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Glorifícate y trae unción, trae convencimientos, trae capacitación en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado en este canal, en esta plataforma, para la gloria de tu nombre. Favor que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mi hermano, te decía, el tema es, vamos a hablar del yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Primeramente hay que analizar lo que es un yugo. Aquí Pablo dice, no unáis en yugos desiguales. ¿Qué tiene que ver esta lectura con los matrimonios? ¿Por qué se compara esta lectura con un matrimonio? Porque, ¿qué tiene que ver un buey con matrimonio? Hay palabras que son metáforas. Sí. Hay palabras que son parábolas. Hay palabras que son en simbología. Pero hay palabras en la Biblia tan profundas que para discernirla y entenderla hay que ser muy espiritual. Por ejemplo, no unáis en yugo desigual. Se podría, en el caso, mi hermano Pastor Edwin, que dos personas cristianas se pueden unir en un yugo desigual. Se puede dar el caso. Sí, se puede dar el caso y a diario lo estamos viendo. ¿Por qué lo estamos viendo a diario en las congregaciones, en ministerio? Y tanto problema matrimonial, porque la gente cuando se une no analiza si el yugo que tienen que llevar, los güeyes que lo cargan tienen el mismo peso. Dios mío. Hay profundidad ahí. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un buey y un toro? El toro es uno y el buey es otro. Se parecen, pero no tienen la misma función. No son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, analizando yo y estudiando este tema, me di cuenta que lo que saben de bueyes, cuando el buey alcanza su madurez, lo van criando, lo van formando para un solo objetivo, trillar la tierra. Cuando alcanza su madurez, que aquí se conoce como la pubertad o el desarrollo hormonal, donde el joven ya de jovencito llega a crear un carácter de hombre, de hombría, y ya por el carácter que está ejerciendo, crees que un hombre, y por eso la Biblia dice, dejará el hombre padre o madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Entonces, el que sabe de buey, sabe que el buey cuando alcanza su madurez y ya fue forjado o formado para trillar la tierra, ¿tú sabes lo que hace? Lo castra. Uf. Aquí le dicen caparlo. Sí, aquí lo va. Lo capan o lo castran. ¿Por qué lo capan o lo castran? Porque él fue criado para trillar, no para engendrar. Dios, no sé si me está entendiendo. Terrible. Entonces, cuando tú no eres criado para engendrar, hay problema. Y cuando tú eres forjado como buey para trillar la tierra, el dueño tuyo tiene que castrarte. ¿Me puedes entender? Amén. Ahora, esos bueyes que van a trillar, nos vamos a Mateo, capítulo 11. Búscalo ahí, Mateo capítulo 11. Gloria al Señor. Mateo capítulo 11, verso 29. Jesucristo dice una palabra que cuando tú la comparas con lo que dice Pablo aquí a los corintios, es lo mismo. En otra profundidad. Gloria al Señor. Mateo 11, verso 29. ¿Qué dice? Aleluya. 11, 29. Mira lo que dice. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es lo que un yugo? Un yugo es
lo que aparejaba la carga entre los dos güeyes. Es como un palo que divide a una distancia a los bueyes por los lomos del buey, aunque los lomos en la Biblia es en la cintura. Pero en los bueyes, en los lomos, para que el buey siga siendo domado por el yugo que porte. Entonces, sigue. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Cristo, cuando te llama, te pone un yugo. Que cuando tú lo llevas en sentido espiritual, te está forjando como un buey. ¿Para qué? Para que tú trille. Y por eso Pablo dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Porque el bozal impide que el buey coma de la paja. Hello. Pero aquí hay un problema serio. Aquí habla de yugo desigual. Voy a hablar de los ministerios y los matrimonios. Si tú te das cuenta, Pastor Ervin, que la mayoría de división matrimonial ha venido por poder, por ofrenda, por honra. ¿Qué es lo que una honra? Si Dios decide honrarte, no te honra a ti, honra a tu familia. Honra a tu casa. Amén. Entonces, Satanás ha usado honra, ha usado ofrenda, amén, y ha usado personas diciendo, tú tienes más que fulana, tú tienes más que fulano. Y es lo contrario, si Dios lo estableció como matrimonio para que trillen el camino, esos dos bueyes tienen que tener el mismo peso. Para que uno no jale más que otro. Con el yugo arriba, los dos van a trillar el camino trazado por el Señor. Entonces, vemos hoy en día que hay gente que quieren ser buey y son toros. ¿Cómo así? Desátame ese asunto ahí. Ellos quieren ser buey y son toros. Y de que ven una novilla, una vaca o una becerra, dejan de trillar. Dios mío. Te lo voy a repetir. Como son toros y no son castrados, cuando empiezan a trillar, de que el diablo le tira una nubilla, una vaca o una becerra, dejan de trillar. Se van atrás. Por el celo que tienen, hormonal y el deseo natural, dejan de trillar lo que tienen que trillar. Y eso lo estamos viendo a diario. Personas rompiendo su matrimonio y justificándose, y es que se volvían, nunca fue buey. En toro. Dios mío. Y su atacuma salga. Y su naturaleza de toro le salía. Wow. Quiere decir que no crucificaron su carne con su pasión. Nunca. Porque el toro no crucifica nada. Es el buey. Aunque predique, aunque se sacuda. Al final, su naturaleza de toro sale a la vista. Se manifiesta. Y por esto estamos viendo personas que con años de matrimonio lo están cambiando. Wow. Porque la naturaleza del toro le salió. Muy fuerte. No del buey. Entonces, este tema es muy delicado. Porque hay cosas que son metáforas. Y para entenderla y compararla por la escritura, hay que ser muy espiritual. Dios te une a tu esposa. De ustedes da hijos. Porque Dios buscaba descendencia para Dios, dice Malaquías. Sí. Ya hay descendencia. El Señor decide por las obras y los frutos de su obra bendecirlo. Porque primeramente buscan el reino de su justicia. Lo que Dios le da a cualquiera de los dos no es una honra. Es, te voy a hablar profundo. Dale. Esto está bueno. No es una honra. Dios mío. Es el pacto de Dios cumpliendo su palabra en dos personas que unen. Gloria a Dios. Y lo que Dios da a uno de los dos, es de los dos. Es de los dos. Porque no son dos, sino uno. Entonces, vemos matrimonio dividido por honra y por ofrenda. Esto es mío, esto me lo gané yo.
y ahí empieza un buey a jalar más que otro y al final se dividen. Y Pablo dice, no unáis en yugo desigual. Entonces, pero como yo me doy cuenta, si es cristiana y es cristiano y se enamoraron y se casaron, como yo me doy cuenta que son güeyes pero tan desigual. Ahí es lo que está pasando hoy en día, pastor, que es que cosas que no debería verse dentro del evangelio se están viendo. Amén. Y es el amor a primera vista. Correcto. Por ejemplo, ¿qué es el amor a primera vista? Pablo le llama esto en un consejo a Timoteo. Huí. Dice, no te pares. Huí de las pasiones juveniles. Pasiones, sí. Las pasiones juveniles en el campo terrenal le dicen amor a primera vista. Pero en el campo espiritual, la pasión juvenil es un deseo desenfrenado de tu propia concupiscencia que te pone a hacer un mundo con una persona sin tenerla. Y cuando la tienen y llegan al plano de tener la relación, se dan cuenta que no es lo mismo. Cuando consuman. Por ejemplo. Entonces ahí viene la frustración. Por ejemplo, yo tengo casi 24 años en el evangelio. 15 casados. Hasta ahora Dios ha cumplido conmigo, con mi familia, porque me llamó. Un balazo en la cabeza, otro en la espalda. Soy peluquero, soy soldador. Y mi condición física no me ha permitido en 24 años trabajar para mí. Pero en estos 23 para 24 he trabajado para Dios. Y Dios en su misericordia, su gracia me ha sostenido. Amén. Hasta hoy lo ha hecho. Yo soy testigo. ¿Entiendes? Entonces, pero después de 23 años que Dios me regala un carro. Después de 23 años. Oye esto. Andando en un motorcito. El Seibo, Higüey, La Romana, Barahona, Neiva, Los Ríos, Galván, Poterrío, Descubierta Jimaní. Hermano, hasta en Haití en motorcito. Y después ahora Dios quiere que yo no me sane de la sinusitis causada de los guaceros en el motor. Y el sereno y la cosa en la madrugada. Y me regala un vehículo que usó hasta mi propia familia, fuera del evangelio, los terrenales, para que yo me monte. Porque uno dijo, wow, si Dios me bendijera, para yo bendecir a mi tío con un carro. Gloria a Dios. Y como que Dios lo oyó, un impío, y me soltó un vehículo, Toyota 2010, Toyota eso. Esto ha provocado que muchos que no saben que la bendición de Dios cuesta. Así es. Para Dios bendecirte, tiene que hallarte como un obrero aprobado. Hello. Por esta juventud hoy en día, me ve casado, 15 años, la gloria sea del Señor, y se engancha a un ministerio, y se engancha a un matrimonio. ¿Qué peligro? ¿Cuál es el peligro? No quieren trabajar. Háblame de eso, porque eso es un mal que se ha levantado. Y algo que he estado viendo en estos últimos tiempos mayormente, es que un sinnúmero de personas van a supuestamente a buscar a Dios un monte. Ellas reciben una palabra de que Dios lo llama tiempo completo. Yo te voy a decir. Exacto. Pablo da una palabra y dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, esta muchachita llena de hormona de becerra. Uf. Maua Samaya, Dios mío. Dios, ¿qué es esto? De novilla y de vaca. Wow. Ven ese toro que está en el monte. Pero no, güey, sí, porque, no bata, no casta, no haya, porque no bajan catrados del monte. Gloria a Dios. Natura más. Santo. Es peor, bajan llenos de mal mona. Espíritu. Y al final lo ven como un buey y no saben que es un toro hasta que consumen el matrimonio y ya la muchacha pierde el peso. Wow. Pasa hambre, pasa trabajo, pasa decepciones, porque se casó como un toro, no como un buey. Dios mío. Y como Dios, a través de Cristo, no le puso el yugo para tener compromiso con el que él le puso el yugo, no puede trillar.
Y al final se divide el matrimonio. Porque la muchacha no aguanta el trabajo, el hambre y la lucha que está cogiendo, que no es proceso, es lucha y es necesidad. Entonces ahí viene lo que es el divorcio. Coger tu patula y yo cojo mi lado. Y ahí viene la segunda parte. No lo entendemos. Vamos a separarnos por un tiempo. Vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos tiempo. Una palabra que es... Y eso, dame tiempo, es irresponsabilidad, que tú no quieres trabajar, que Dios no te llamó al ministerio porque daba una campaña cada 7 meses. No participa de la obra congregacional de tu iglesia. Y lo que quiere vivir un monte que no es malo, y al monte. Siempre y cuando tú vayas para que te castren. Wow. Y descienda castrado como un buey que va a trillar en el camino de Dios. Eso es muy profundo. Tremendo. Y por eso este tema queremos que sea de bendición a una juventud para que abra los ojos. Y una muchachita que lo que tiene es hormonas de novilla, de vaca y de becerra. Y tú el que ruge como un buey no sabe que el rugido es de un toro. Uf. Y tú tienes que ser criador de toro y de buey para conocer cuando ruge un buey y ruge un toro. Tienes que tener un discernimiento profundo. Está buena la pregunta. Siga con la pregunta. Sí. Ay, Gloria. Te hice esa pregunta. Estamos viendo un sinnúmero de... Pero lo que estamos viendo realmente, o mayormente, es la generación nueva. Háblame de la generación nueva. Por ejemplo, ¿qué pasó en los tiempos de Roboán? Si tú te vas a la escritura, te da cuenta que Roboán desechó el consejo de los ancianos. ¿Qué representa un anciano? Madurez. Wow. Principio, doctrina, fundamento. Amén. Espiritualidad, consejería. Gloria. Naví o maestro. Dios mío. Entonces él desecha el consejo de los ancianos y escucha a los jóvenes sin experiencia, sin madurez, sin formación. Hello. Sin desierto, sin proceso, que es nivel de capacitación para el ministerio. Y al final, el joven inexperto, porque vemos que Pablo instruyó a Timoteo, un pastor joven, y en el capítulo 5 de la primera carta le dice que no reprenda a los ancianos. Así. Que los suelte como un padre. ¿Cómo tú a tu papá le va a faltar respeto? Entonces te va a pagar un regaño o un embarazo. Entonces Pablo le dice, exhórtalo como a padre, a la anciana como a madre y a la jovencita como hermana. Hay que instruirlo. Pablo está instruyendo a un joven, no es joven instruyendo a Pablo. Y eso es lo que estamos viendo. Es viceversa entonces. Por ejemplo, ¿cómo un toro no se va a la guerra? Te voy a hablar profundo. ¿Cómo un toro no se va a la guerra? Exactamente eso, dime por qué. Porque el toro de que ve una vaca va a soltarte y se va atrás de la vaca. ¿Qué es esto, Dios? No. Y hoy en día todo el mundo dice, vamos a la guerra, únete a mí. ¿Te quiero unir conmigo? Vamos a pelear este pleito, pero tú tienes que decir ni si es buey o si es toro. No vaya a ser que en la guerra, por una novilla, te deje en la guerra y tú mueres en la guerra, porque se fue con una vaca. Eso es muy profundo. Y eso es una palabra que es un yugo desigual. No unai. Es un yugo que tiene el matrimonio. Tú para los dos. Tú dijiste una palabra que me prendió el bombillito espiritual. Amén. Cojo. Yo creo que tú me toques un punto acerca de la falta de respeto que hay de trayectoria. O sea, pero estoy hablando de la nueva generación. Está bueno el punto que tú me preguntas. Por ejemplo, los bueyes no faltan respeto. Es que los bueyes están sumisos. Los bueyes conocen su amo. Y cuando tú tienes un llamado a ser buey, tú respetas a los que están por encima de ti. Pero cuando tú no eres buey y eres toro, el toro cacha y respeta. ¿Tú no has visto toro? Los toros motor, los grandotes.
cuando se sueltan en los materos, en los cebules, en los mataderos, había que darle como una escopeta. Porque ese toro, entonces hay gente que nunca van a entrar en ese, en esa capacitación de respetar a los que están primero, porque no son bueyes, todavía son toros. Hasta en el reino animal hay un respeto. Correcto. Entonces, en el reino animal, el toro no quiere respetar ni a los dueños. Dios. Por eso se parecen los bueyes y los toros, pero no son lo mismo. Y eso es. Hoy en día, por ejemplo, tú y yo tenemos tantos años juntos, amigos, hermanos, compañeros de milicia, nunca hemos chocado. Tus hijos me dicen mi tío, tu mujer, mi hermano, tú mi hermano, en tu congregación donde tú estás frente, me aman hasta los nuevos creyentes, porque hay una disciplina de buey, no de toro. Dios mío. Entonces, cuando no hay una disciplina de buey, no hay respeto. El buey es manso, por eso le ponen el yugo. Te estoy hablando que hay una unción falsa, aparentando de buey, y es una unción de toro, rebelde, malcriado, con toda la naturaleza que Pablo le dice a Timoteo, en la característica de los hombres de los últimos tiempos, intemperantes, crueles, malvados, sin afecto natural, desleales, desobedientes al padre, ingratos, infatuados, dice calumniadores. Esto es el tiempo de más calumnia. ¿Pero quién calumnia? Los güey. No, hermano, los güey están trillando su trabajo. Son los toros, güey. Y son toros. Son los que andan moceando y vociferando. ¿Me entiendes? Tremendo. Y el pueblo que ha tenido oído de vaca lo escucha y cree que un güey que está hablando es un toro. Es un tema muy, muy, muy amplio y muy, muy profundo. Sí, es muy profundo. Muy profundo. Quizá este no es el tema, o sea, dame. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a dar unos cuantos brinquitos. Sí, correcto, dime. Porque estamos en el tema. Sí, sí. Pero, estamos en el tema y estamos comparando lo que tú me dices, si caen con el tema. Sí. Dime. Estamos viendo una ola que se ha levantado en estos últimos tiempos, de que todo el mundo quiere ser profeta. Me gustó eso. Hay un profeta, quiero que me lo lea, de Deuteronomio 13, por favor, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque hay un profeta en la Biblia que Dios lo permite que entre al pueblo para probar el pueblo. Léame eso. 13. 1 en adelante. 1 en adelante. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta. Primer punto, profeta. Segundo. O soñador de sueños. Segundo, soñador de sueños. Este es el tiempo de más falso profeta y más sueño falso. Pero vamos a seguir hablando, sigue leyendo. Y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la Manu, señal. La cucu a cena. O prodigio. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Él te anunció. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. Y servirlo. Y sirvamos. No dará oído. No dará oído a las palabras. Del tal soñador ni el tal profeta. Porque Jehová tu Dios te está probando. Está probando. Para ver lo que hay en tu corazón. Wow. Primer punto. Vuelvo al buey. Está profundo eso. Este es el tiempo de más sueño y más profeta. Y la mayoría son mentirosos. ¿Tú sabes cuando yo me doy cuenta que una gente está en el Espíritu? Cuando habla de la venida de Cristo. ¿Entiéndeme? Voy por la Biblia. El que no está esperando a Cristo no habla de su venida. Y el que no tiene el Espíritu, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la esposa digan ven. Esa es la señal. La mayoría de los falsos no hablan de la venida de Cristo. Yo hablaba de eso en un directo anoche. No hablan de la venida de Cristo. Porque no son esposas ni tienen el Espíritu de Cristo. Sí. Ahora tienen ese Espíritu. Sueñan y profetizan. Y Dios permite que vayan al pueblo para probar a qué lo invitó a servirle a otro Dios que no conoció. Pero ¿cuál es la invitación aquí? A cambiar la doctrina. A cambiar. Y cuando el pueblo cambia la doctrina del fundamento de la santidad, santo por dentro y por fuera, ya hay un espíritu falso. Ahí está.
Así es. ¿Me puede entender? Entonces, que yo me soñé que tú eras la mía. Pero nunca se sueña con la morena, prima mía. Ay. Con mi apariencia de feo. Dios. Y de cojo. Ay, no, siempre se sueña con la blanquita que tiene el pelo rizado como mi esposa. Y el cuerpecito bien hecho, pero porque ellos quieren refinar, como que la morena no quiere refinar. Y cuando tú te vas y analiza el sueño, te das cuenta que un sueño de un Dalilo tumba a Sansona. Dios mío. Porque la gente cree que nada más Dalila se le mete a las mujeres. Dalila se le mete a los hombres. Y ahí Dalilo tumba a Sansona. Entonces todo el mundo... Tremendo. Pregunta, hermano, que estamos ahí. Profundo. Entonces, como tú lo analizas que son falsos, cuando su profecía son. Léeme Lamentaciones 2:14. Vámonos a Lamentaciones. Lamentaciones 2:14, tiempo de Jeremías. 2:14. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Bien, dos cosas bien, vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado. Primer punto, el profeta verdadero tiene un espíritu para detectar el pecado. Y descubrirlo. Puede llevar cautivo al pueblo. Dios mío. Y no, porque el pecado separa al hombre de Dios. Y el profeta verdadero te habla del pecado no para destruirte, sino para que salgas de la cautividad donde tú fuiste destruido por ese pecado. Dios mío. Sí, y descubrieron tu pecado, dice, para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanidad, profecía y extravío. Entonces, y van a extravío. Entonces, los profetas de hoy son vanos. Y el pueblo prefiere que le den un motor baja y danzar, que le dicen, santifícase. Un tiquete, porque Cristo está a la puerta. Un tiquete de Colombia, de Estados Unidos. ¿Entiendes? Oye. El pueblo está lleno y la culpa lo tienen los líderes. Yo veo gente en las redes que tienen que estar en disciplina, sentados, cogiendo 3 años de estudio y están profetizando mentiras, diciendo que Dios le dijo. Y son los que tienen más seguidores. No, déjame decirte. Exactamente eso. Isaías 30, 9 y 10, léamelo. Vamos a la Biblia, sí, porque todo está en la Biblia. Claro. Isaías 30, léeme unos cuantos versos, del verso 1. Vamos a leer la Biblia. Isaías 30, del 1. ¿Verdad? Del 1. Hay de los hijos que se apartan. Hay de los hijos que se aparten de qué. Dice Jehová. Dice Jehová. Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Mm. Añadiendo pecado a pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay de los que se cubren. No con el Espíritu Santo. Buscan otra cobertura. Entonces hay personas que quieren el profeta falso que le alimente su torpeza, su pecado, y no quieren que Dios sea. Porque si se cubren con Dios, Dios los llamará como Adán. ¿Dónde estás tú? Y ellos delante de Dios, su presencia, van a tener que decir, la mujer que me diste, me dio comer. Y van a reconocer que están en pecado. Aunque cumplen a Eva. Siga. Que se apartan para descender a Egipto. ¿A dónde se apartan? Ahí. A buscar consejo de los que no tienen la ley. Sí. Los sin ley. Y no han preguntado de mi boca. Ahí le van a preguntar. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Entiendes? Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces hay un problema. Hay canales en YouTube que son positivos. Son de bendición. Son de Dios. Se recibe enseñanza, se recibe rema, se recibe capacitación, pero hay otros que no. Producen extravío, desobediencia. Porque, como un miembro tuyo ahora, un ejemplo que puso, dejé la escuela de la enseñanza en la iglesia dije, para escuchar un maestro en las redes sociales. Pero lo que te le están enseñando no le costó un seña para salvarse. Es para que sean toro y no bueye, que no me he ido el tema todavía. Estoy en el tema. Esos profetas son toros, no son bueyes. Porque están buscando cobija y no del Espíritu Santo, es de Egipto.
Muy fuerte. Cojo, yo te voy a decir algo. Dale el 9 y el 10 para que tú hagas. Vamos así. ¿No lo has terminado? No, no, ok. Tengo una pregunta ahí que. Sí. Te la voy a tirar ahora cuando terminemos aquí. Léelo. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Es lo que lo estamos viendo. Sí, entonces estamos viendo gente de que se presentan en gloria en dimensión y al final su vergüenza la van a espumar. Por ello he visto cristianos, sana doctrina, hablando a favor de la mundanalidad. Y cuando me pregunta, pastor, ¿qué es lo que pasa? Digo, expulsando su vergüenza. Ustedes, para ustedes, que perdían la visión, perdían la guianza de la palabra, creen que son sana doctrina. Es sana doctrina, muere siendo sana doctrina. Hello. Ya. Viene siendo, no lo cambia dinero, no lo cambia nada. Viene siendo, si es necesario, un mártir. Un Esteban. Un Esteban. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Esto es una profecía para el pueblo de Israel, pero cuando tú lo compares en el sentido espiritual es lo mismo. Sí. Búscame el 9 y 10 para que tú veas. El 9 y 10. Para que me haga la pregunta. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no profeticéis los rectos. No lo profetice los rectos. Correcto. Decinos cosas halagüeñas. Profetiza lo mentira. Profetizad mentira. Entonces hay un pueblo que no quiere los rectos. No quiere los profetas rectos. Que le dicen mentira. Que se devuelvan a la sana doctrina, que vuelvan a hacer la senda antigua, que vuelvan a enmendar su paso. No lo quieren. Tienen unos profetas que le profetizan leviandad, extravío. Y eso... Hacen un hábito. Tenemos canales con 200, 300 seguidores, hermanos que no van para el cielo. Porque los profetas, que los naví, los maestros que lo están guiando, son mentirosos. Tremendo. Y eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Ahora lo que tú tienes que ser espiritual para comparar lo que pasó ayer, que está pasando hoy, en más profundidad. Para hacer la comparación, claro, según la revelación del Espíritu. ¿Me entiendes? Dime la pregunta. La pregunta es, tira la picante, que estoy en problema. La voy a tirar fuerte ahora. Tira la picante, tírala. Esto es con respecto a los líderes. Ojalá que tú me soporte cuando yo te aparezca. Dale. Cojo. ¿Sabes que en estos tiempos se han levantado un sinnúmero de canales nuevos? Personas sin fundamento. Mayormente... se han levantado muchos productores, personas que hacen un canal. Y lo que están haciendo es tollo. Te voy a contestar por la Biblia la primera pregunta. Párate ahí. Tollo. Para contestarte esa. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Primera de Timoteo. Pero vete al 3. 6 y 3. Y después del 3 y el 4. Tú me vas al 9 y el 10. Vamos, primera de Timoteo. Vamos a comparar lo que tú me dijiste. Yo me acuerdo de la pregunta. Ajá. Muchos canales nuevos que se han levantado sin fundamento. Lo que están haciendo. Dale, yo te voy a decir. Capítulo 6, versos 3 y 4. Versos 3 y 4. Vamos a comparar por la escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primer punto, la enseñanza tiene que ser sana. Sí. Sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Y la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces la doctrina de Cristo es conforme a la piedad. Así es. Y el que tiene piedad ayuda, no saquea. Dios mío. Sigue. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿De hombre? Wow. ¿Sigo? Disputas necias. ¿De quién? De hombres corruptos. ¿Privado de qué? De la revelación de la verdad. Corrupto de entendimiento y privado de la verdad. Que toman la piedad como fuente. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, ¿qué más da cuarto que hacer un canal para hablar mentira y que la gente ofrende, dieme y envíe? Y la palabra dice, apártate de ellos. Y ahí dice, apártate de los tales. Los tales. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando tú practicas, cuando tú practicas la piedad,
en ti hay un contentamiento, al que no reciba cuarto. Lija más, nunca, porque tú cumpliste con lo establecido, con el mandato, y el que te llamó, como voy a trillar, tiene compromiso de suplirte tu trabajo. Gloria a Dios. Entonces, eso es. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los pastores, que en su mayoría no tienen autoridad sobre los miembros. Un miembro para hacerme un canal va a tener que consultarme a mí como su líder, porque yo le voy a pedir, yo le voy a dar cuenta a Dios por ello. Y los pastores en su mayoría han perdido autoridad. ¿Tú sabes por qué? Por el diezmo y la ofrenda. Todos los diezmos Dios no los coge ni la ofrenda. Así. Te dije que esto que te un bolsillo para aguantar esto. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Así. Y los hombres la aceptan. Dios no la acepta y los hombres la aceptan. El corazón de Caín estaba lleno de maldad. Es que Dios no puede aceptar una ofrenda de un hombre que Dios lo reprendió para que no mate a su hermano antes de matarlo. Y antes de matarlo, Dios lo habló. Entonces, la va a aceptar después que lo mate. Ya Caín lo mató aquí. Entonces, hay muchos que están recibiendo. No, y... te voy a hablar más profundo. Hay gente que tienen herencia de Caín en su sangre y no lo saben. ¡Wow! Hay que saber de dónde viene la descendencia de Caín y hasta la actualidad quién la tiene metida por dentro. Dios. Que son bueyes. Wow. No, son toros. Por eso no son bueyes. Wow. Porque la herencia de los bueyes mansa. Y ellos aparentan ser bueyes y son toros porque son de Caín. Matan a su hermano. Dios mío. No me pierdas el hilo, que yo no he oído el tema. Estamos en el tema. Ay, aluja más. Estamos en el tema, sí. Ey, santo. Yo no hablo mucho, yo salgo de tiempo en tiempo en esto, en medio, pero trato de traer una palabra que edifica al pueblo. A ver, bueno, claro, claro, que es lo conveniente. Dale el 9 y el 10, el 10 para que tú veas. Es lo que queremos. No, no, sigue leyendo. Te quedaste en el 4, el 5. En el 5. Pero gran ganancia la piedad, es la piedad. Acompañada de contentamiento. Ajá, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Esto me acuerda la conversación que tuvo Lucas, capítulo 12, verso 17 en adelante, de rico, que dijo, alma mía, come, bebe, regocíjate y repósate, porque mucho viene, tienen guardado para muchos años. Y Dios le dije, necio, hoy han pedido tu alma, lo que tú tienes, ¿de quién será? Pablo, que habla del hombre interior, y el hombre interior, Pablo lo revela como el alma. ¿Y con quién estaba hablando ese hombre? Porque se le reveló una verdad, o media verdad. Él estaba hablando consigo mismo. Alma come. ¿Por qué no habló con su esposa, con sus hijos? Ese hombre es rico, tiene que tener mujer, tiene que tener criados, tiene que tener gente. Y habló con su alma. ¿Y qué dijo Dios? Necio, lo que tú tienes, ¿de quién será? Porque se murió esa noche. Entonces lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que le enseñen a los ricos cristianos que sean ricos en buenas obras. Que de nudo salimos y a este mundo nada le vamos a sacar. ¿Tú sabes lo que pasa? Que hoy en día los bueyes privan demasiado. ¿Tú no has visto el cerco? Los bueyes son los que más privan. La mayoría de cristianos de hoy son... Perdón la palabra, no voy, toro. Que esa es la palabra. No son voy, perdón la palabra, son toro. Los toros privan demasiado, los bueyes no. Pero los bueyes trillan, sí. Porque los bueyes tienen un oficio a trillar, sí. Pero los toros no. Los toros viven rugiendo para que lo vean. Eso es muy profundo. Es que eso es para gente que tiene entendimiento. Mira lo que dice ahí, repítelo. Porque nada hemos traído a este mundo. Y nada le vamos a sacar. Sin duda, nada podremos sacar. Con sustento y abrigo, con esto estemos contentos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ah, ¿tú crees que todo el mundo está contento porque tiene abrigo, una casa? Yo que no tengo 24 años aquí y no tengo un metro de tierra. Y tengo 15 pagando casa. Que me la paga el Señor. Porque los méritos... Sí. Hermano, son de Dios en todos lados. Entonces, y está contento. Y estoy contento porque no duermo en la calle y los hijos míos por lo menos tienen un cuarto, un abanico donde dormir. Estoy contento. Si me quiere dar una casa, que me la regale.
cuando él quiera, pero si no me la da, yo estoy contento porque tengo abrigo, aunque lo pague. Entonces, hoy en día tenemos una juventud que no quiere abrigo ni sustento, quiere vanagloria, porque hay un espíritu de competencia que si tú compraste una jipeta, yo quiero otra, mejor que la tuya. Mejor que la tuya. Y eso no es de buey, eso de toro. Wow. Sigue leyendo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahí viene la pregunta tuya, sigue. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. La mayoría de los que tienen canales de YouTube, el diablo lo está esperando en el infierno. Porque no lo usan para edificar, lo usan para enriquecerse. Ellos lo saben. Y muchos se ponen como el diablo. No quieren nada conmigo porque yo soy un malcriado, que yo no tengo ética, que yo hablo demasiado. Ellos lo saben, es lo que está ahí. Lo que buscan, enriquecerse. Si Dios te quiere hacer próspero en su reino, como dice Juan, que el que tiene viene de este mundo y es para ver a su hermano con necesidad y ayudarlo. Lo que dice Pablo Timoteo, enséñale a los ricos que sean ricos en buena obra, pero que no pongan su confianza en las riquezas que son inciertas. Entonces, hoy en día se han levantado multitud de canales de neófitos, de nuevos creyentes, con fin muy lucrativo, muy lucrativo, y se van a perder. ¡Hello! Y hay gente que financian ese tipo de altar en esos canales. Espíritu de mentira, wow. En cual tú acá, no allá, mía, no. Ya tú ahí, en esos cuerpos, sí. Para que ellos crean que están en la verdad. Sí. Dejan duja la cataya al soa, y han dejado el Dios de Israel, Aliso Kuma, y han cavado cinternas rotas, y han dejado el mandandeal de vida. Yo siento la gloria del papá. Duja la cataya al soa. Y es la Biblia que está. Ahora, para comparar esto, está en el Espíritu. Para hacer un tipo de comparación y televisión, para ver cuando la gente toma la piedad como fuente de ganancia. Sí. Hubo alguien cojo que me dijo, una persona que es youtuber, que está en esto, en los medios, me dijo, pastor, todos los youtubers no son iguales, la gente serio, sí, así, es así, responsable, así, hermano, que son de Dios, pero hay unos charlatanes sin vergüenza, hermano, inmorales, que si no se devuelven, oyendo esta palabra y amende a su paso y analizan su corazón, porque son engañados por su propio corazón, como dice el Señor a Jeremías, que le dice, ¿quién lo conocerá? Engañoso más que toda la cosa. Yo Jehová, porque ni el propio Jeremías sabe que el corazón es engañoso. Y hay siete pecados que salen del corazón. Y Cristo los revela en Mateo. Profundo. Y ese hermano me dijo, pastor, estábamos tocando un tema. Y él me dijo, pastor, lo que pasa es que hay muchos que están en las redes que se descarrían, pero se descarrían en las redes. Te entiendo. Me voy a entender. O sea, se descarrían con la mentira. No se quitan la ropa de cristiano, pero... Te entiendo. Judas nunca dejó de... Nunca dejó de ser apóstol, pero el ladrón. Era ladrón. Sustraía. Y Cristo lo sabía. Entonces, mucha gente no sabe que Cristo lo está dejando con ese espíritu de Judas, robando, y al final ellos se van a echar la soga. Terrible, terrible. ¿Te entiendo? Terrible. Sigue con la pregunta, que te contesté una. ¿Por qué se han levantado tantos canales? Sí, sí. ¿Con el fin de qué? De mira, de dinero. De lucrarse. No son bueyes, son toros. La otra pregunta es... Y el toro tiene una cualidad que mucha gente no sabe. El que manda. El que se deja sentir. Autoritario. Orgulloso. Orgulloso. Altivo. Vanaglorioso. Soberbio. El único que nadie está como yo. El más profundo. El que más tiene. Y mentira. Wow. Aquí hay gente que Dios lo tiene escondido. Gloria, Macatá y Kimbalú. Unami, Sabenu, Calle. Porque se va a caer la profecía entonces. Dios tiene una gente escondida que no tienen nombre ni renombre. Alikuma, Neja, Takuku, Shenda. Y Dios los tiene preservados para los tiempos. Porque Dios levanta por edades, por tiempo y de tiempo en tiempo. Para atacar a la tiniebla con hombres preparados, consagrados para los últimos tiempos. Y los hombres en los últimos tiempos no están todavía.
en el montón, están ahí en la preparación divina. Y tú lo vas a ver, te vas a acordar de esta palabra. Pastor, usted tocó una pincelada de la pregunta que le voy a hacer. La segunda. Yo creo que cada pastor tiene que, de una forma u otra, conocer a su miembro y monitorearlo. Porque cómo va a ser que yo, bueno, yo tengo a Miguel ahí, que evangelista, Vámonos a la Biblia. Cristo dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que dice que tú eres oveja de Cristo? Esto voy a hablar profundo. ¿Qué es lo que dice que tú eres oveja de Cristo? El pelaje en los oídos. Wow. Los oídos que conocen la voz del pastor. La voz. Entonces la mayoría de esta generación toro no tiene oído. No me pierde el hilo. Tremendo. De un buey. Y por eso son malcriados y rebeldes. A lo que me voy es... Está profunda. No, demasiado. Pues yo te estoy contestando cosas profundas. ¿Cómo es que yo tengo a Miguel, que tiene sus canales también? Correcto. Es miembro mío. Amén. Predicador de la palabra. ¿Cómo es que yo sé que él tiene un canal y yo estoy monitoreando el canal y yo veo el tipo de contenido que tiene, que sé que no viene de Dios, que lo que está enseñando es desviación, una mala enseñanza? ¿Cómo es que yo no lo voy a jalar a la atención o no lo voy a hacer? Hay dos factores. El primero es que recibe el pastor de él por las gramas llenas de cadillo para que coma el pueblo. No es pasto, es grama llena de cariño. Entonces, cuando el pastor muy lucrativo o un pastor asalariado se lo porta a las ovejas, no lo amonesta, no lo corrige, recibe de él los diezmos y la ofrenda, y al final él sigue dañando con cadillo y no con pasto. Una comida que está dando a través de su canal, pero no alimenta a nadie. El pastor es igualito. Entonces, ahí vemos lo que dijo Cristo, que cuando el pastor es asalariado, no son suyas las ovejas. Si es de Dios, ese hombre hay que llamarlo, sentarlo, amonestarlo y disciplinarlo. Entonces, quiere decir que ese pastor, por la lana de la oveja, hace que ese miembro que nunca fue buey siga como toro haciendo daño. Haciendo daño. Dios mío. Siga. Estamos hablando del yugo. Y quiero que el productor, no deja que el productor. Y quiero que me toque una, porque yo quiero que me haga una pregunta de por qué los jóvenes se casan tan rápido. Ay, Dios mío. Ay, sí. Dios mío. Y por qué los jóvenes se desunen tan rápido. Pero esto es un tema que va a tener segunda. Claro. Esto es un tema que lo vamos a hacer. Esto no se puede quedar. Varias. ¿Entiendes? Sí. Le vamos a dar una hora hoy, la gloria del Señor, pero sí. Esto tiene una segunda parte. Sí. Vamos a dejar que el productor, el hermano Miguel Candela. Candela, por favor, la pregunta. Y luego entonces venimos. Yo sé que usted está embarazado de Dios. Dios mío. Haga una cuanta conforme al tiempo que tenemos. Sí, Candela y en este estudio. La última, vamos a tener la de los jóvenes. Esa es la última pregunta. Aleluya. Sí, pastor. Lo que te estaba predicando ahorita, eso yo veo de eso, muchos jóvenes que se autonominan como profeta y supuestamente ellos tienen una palabra de parte de Dios y una revelación, pero cuando vamos a la Biblia, uno del Señor es muy lejos de lo que ellos están transmitiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿qué pasa ahí con estos jóvenes? Por ejemplo, no. Hay dos palabras. El profeta que tiene la presunción. Tú tienes que analizar la palabra presunción. ¿De qué tú te presumes? De lo que no es. Hay gente que presume ser algo que no es. ¿Cómo tú eres profeta de la Biblia y no conoces la Biblia? ¿Cómo tú puedes ser profeta de la ley y no conoces la ley? ¿Cómo tú eres profeta de la gracia y no escudriñas la gracia? Entonces, hoy en día,
Eso me acuerda a un mensaje que yo prediqué en Higüey hace 17 años por ahí, titulado Ay del Dios me dijo. El primero que predicó ese tema fui yo, en Higüey. Aunque otros lo han predicado, gloria a Dios, la palabra no está presa, pero yo le digo a la gente... Ay del Dios me dijo. Ay del Dios me dijo. Yo le digo a la gente, no predique lo que otro predica, pues si usted no tiene la cobertura de ese tema dado a ese hombre, los demonios que usted atacó en ese tema te van a hacer un lío. Y la mayoría hoy en día se están haciendo llamar brujos, satanistas, espiritistas. Y cuando yo me doy cuenta, nunca lo veo atacando los espíritus que pueden influenciar a otra gente. Lo dicen con un orgullo, sin temor, sin dolor. Tú el que ama, cállame. Yo que fui tecato, vicioso, tigre en la zona parte de aquí de Jaina. Yo testifico donde Dios me pone, y cuando lo testifico, los que están atados a eso vienen llorando. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un quebranto y yo no puedo gozarme de una práctica pecaminosa que yo tenía para lucrarme y hacer entender que la tiniebla como que tiene más poder que Dios. ¿Me puede entender? Entonces, hoy en día, pero repíteme la pregunta, que te la voy a contestar más fina. De esos profetas jóvenes que hoy se han levantado. Por ejemplo. Ellos se llaman profetas, pero la profecía, ¿cuáles son? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuáles son las profecías? ¿Cuál? Pedro dice que el que hable, hable conforme a la palabra, para que en todo esto Dios sea glorificado por Cristo. El que ministre, ministre conforme al don. Es lo que yo digo, hay pastores que lo que están en olla, y lo que están comiendo de los tollosos que están llevando otra lana. Y no analizan de dónde viene esa lana. ¿No será que muchos cojos se están aprovechando de los tiempos? Porque está escrito de que vendrá señal. Sí, yo te entiendo. Mira, hay cosas que están escritas, no es para que caiga sobre ti. Es para que tú le evites. Por ejemplo, no se enfrenta a la apostasía. No se enfrenta a la mundanalidad, se cuida. Sí. Usted se cuida de no ser apóstata y se cuida de no ser mundano. Pero la profecía te habla de esos tiempos. Claro. Entonces, el problema no es los tiempos. El problema es que el pueblo no se preparó para vivir eso. No, a lo que yo me voy es, de los profetas que profetizan ciertos juicios, señales, un ejemplo que estoy poniendo. Sabemos que estamos viviendo los últimos de los tiempos y Cristo dijo que habrá terremotos, pestilencia, guerra y todas esas cosas, ¿verdad? Esto es un tema muy complicado porque todo el tiempo se ha visto terremotos, se ha visto señales. Ahora, este tiempo, ¿por qué es el último? Porque esto va en aumento. En aumento. Por ejemplo, los eclipses solares y lunares, conforme a Israel, venían de tiempo en tiempo. Ahora vemos este espacio de tiempo en un año, dos, tres meses. Entonces ya se multiplicó. Entonces donde te de entender que lo que pasaba por un ratico, por un tiempo, ahora está pasando más en aumento. Es como en los temblores de tierra desde el 2010. Aquí tiembla la tierra todos los días. Todos los días. Y eso no lo dicen. Todos los días. Ahora, es como México, un temblor mínimo, pero está advirtiendo. Es una advertencia. Es como una mujer que tiene contracción antes de parir, pero un día va a pujar el muchacho. ¿No se agarrarían de ahí algunos, entre comillas, profetas para decir, el Señor me dice que viene juicio para tal sitio, o sea, viene un terremoto? Mira, siempre Dios va a hablar a su pueblo, siempre Dios va a advertir a su pueblo. Ahora, el profeta bíblico, cuando le daba una palabra a Dios, se confundía. Porque sabía que cuando Dios dice voy a destruir, lo único que echa para atrás a Dios de la destrucción es la humillación. Y cuando Dios dice que va a acabar, nadie lo detiene a menos que suplique. Entonces, el profeta que profetiza y tú lo ves contento en la profecía, no tiene a Dios. Porque el mismo Dios no quiere la muerte de que muera. De la palabra para que el que va a morir se aparte de la muerte. Dios no quiere la muerte del que muere. Sí, así. Ya. Entonces cuando el que muere es porque no oye la voz de la trompeta. Eso es. Dígame ahora.
La otra pregunta de los jóvenes. Los jóvenes. Ah, los jóvenes, sí. ¿Que por qué los jóvenes se están casando tan rápido? Correcto. Buen punto. ¿Por qué los jóvenes se casan tan rápido? Por este texto. ¿Y qué consecuencia también puede? No unáis en yugo desiguales. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo tuve que coger casi 120 días de ayuno para hablar lengua. Ojalá que me entiendan. Casi 120 días. Y en ese ayuno de 120 días, 120, yo hice como 121 o casi 130, algo así, de ayuno, de 6 a 6, para que Dios pase sobre mi lengua la piedra que le pasó a Isaías. Porque ahora está el diablo habla lengua. Sí. Profundo. Voy a hablar profundo, te dije. Pero tú tenías que ser quebrantado para recibir un don del Espíritu Santo. Hoy no. Hoy todo el mundo tiene un don. Todo el mundo habla en una lengua. Todo el mundo. Y cuando tú te vas a los hechos, la diferente lengua que repartían el Espíritu Santo en los libros de los hechos no son la misma. Y hoy en día hay una imitación de lengua, una imitación de ropa, una imitación de caminar y de voz, que eso da pena. Y cuando tú te vas más profundo, son réplicas, ni copias son. Y no son originales. A veces usted ve a alguien y dice, pero ven acá, pero así que viste fulano. Uh-huh. Veo a alguien hablando en lengua. Y no es malo que tú imites la fe de otro, pero el problema es que los dones no se imitan. No, claro. Los dones se reparten a veces, conforme a la capacidad del que Dios se los reparte. Eso es así. Yo estaba, pastor, en una vigilia y había mucha multitud. Y una persona pasó y yo pensaba que era la pastora, que era la que estaba ahí. Cuando yo enfoqué bien. La réplica. Era la. Yo dije, Dios mío, por esto. La réplica. Sí. Por ejemplo. Réplica. Pablo dice que nosotros somos un cuerpo. ¿Sí o no? Sí. En el cuerpo hay pie. Mano, solamente no tenemos la cabeza que es Cristo. Pero si se parte un pie, ¿qué se hace? Se le pone una prótesis. Entonces, en la prótesis no siente lo que siente el cuerpo. Entonces, aquí en este camino hay gente que son prótesis, pero no son del cuerpo. Y por eso no sienten lo que siente el Espíritu. ¿A que tú sentiste rápido que, porque no está bien eso? Y todo el mundo es alegre. Los dones nos imitan. Es que el Espíritu da conforme a la capacidad de cada individuo que Él llama. Bueno, en Hechos capítulo 2, cuando en el aposento alto recibieron la promesa, dice que le vinieron lenguas repartidas como de fuego. A cada uno. Sentándose cada uno sobre ellos. Pero entonces, todo el que estaba ahí. Que el Espíritu le daba que un lenguaje que hablase. Claro. Profundo. Entonces, los jóvenes hoy en día se desesperan. No, la desesperación. Y tú me hiciste una pregunta que la tengo aquí en Q. ¿Por qué se casan tan rápido? Ah, sí, sí. Yo no me he ido de. Porque, mira, la Biblia habla, Pablo le dice a las mujeres ancianas con fundamento, con principio, con doctrina, que enseñen a los demás jóvenes, ¿a qué? Amar y a respetar a su marido. La mayoría de estas muchachitas que vienen del viejo mundo, vienen de 13, 14, 15, 16, 17, gobernativas. Y cuando se convierten a Cristo, si no tienen por el Espíritu Santo un quebranto del Espíritu para entender que tienen que ser buey, servidora, y se quedan con ese espíritu de toro, de gobierno, de malcriaé, de eso. Cuando se casan y el hombre le pide un té a las 6 de la mañana que va a trabajar y ella está acostumbrada a levantarse a las 11, hay un problema. Ok. Y hay una discordia. La mayoría de jóvenes que se está casando recatada no quiere hacer oficio. Quiere tener el espíritu de la ramera, comer fritura, comer espagueti, comer
patica y no cumplir con el matrimonio en la casa, en el deber conyugal. No quiere fregar, no quiere. No quiere fregar, no quiere trapear, no quiere nada. Y quiere una casa linda, pero sin oficio. Dios mío. Está profundo eso, pastor. Y eso es muy delicado. Entonces, la consecuencia del yugo desigual. Al final, que al no tener el mismo peso, no pueden trillar el camino trazado que Cristo le trazó. Porque uno jala para acá y otro jala para allá. Dios mío. Muchos culpan la intimidad. Ay, que se separan por la intimidad. El problema no es la intimidad. Esto es más profundo. Israel reveló su rebelión por hambre. Cuando el Dios vientre ataca, hermano, hay que ser de Dios para tu aguantar. Así es. Bien. Pastor, le tengo una pregunta aquí de un alguien que está aquí, sí, Leonardo Félix. ¿Qué dice Leonardo? Dice, pregúntamele al ministro, ¿qué pasa con la unidad del pueblo de Cristo en estos últimos días? No es el tema, pero le voy a hablar. Dios bendiga a ese ministro, sí, que pidió, sí, la... bíblicamente, cuando tú ves Efesios, el orden ministerial... Tú sabes que Satanás ganó terreno cuando dividió los ministerios. La Biblia dice que son 5 ministerios para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y cuando él y yo como pastor no estamos unidos, no ponemos unidos como evangelistas. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Ha quitado la unidad del buey, que tiene que trabajar en conjunto con el pueblo, y ha metido al toro para que trille solo, haga un camino y el pueblo no se una, sino que se mantenga dividido. No sé si me entendiste. Porque qué Satanás bien. Primero dividió los ministerios. El profeta no respeta al apóstol, el apóstol no respeta al maestro, el maestro no respeta al evangelista, y el evangelista no respeta al pastor. Y al final hay una división ministerial, pero hay un pueblo que, aunque tú veas lo que veas, está unido en el espíritu. Amén. Sentimos lo mismo. Gloria a Dios. Amén. Hemos llegado a la parte final ya. Si quiere una segunda parte, escríbalo ahí. Sí, yo creo que esto va a traer una segunda parte. En la caja de los comentarios, amado, que esto está bueno. Esto va a traer una segunda parte, porque esto es un alimento. Estamos en la orilla. Necesario comer. Hermano, esto nutre, la palabra nutre al espíritu. Amén. Y ha sido de gran bendición, José Luis, de verdad que para nosotros ha sido un placer tenerlo en nuestra plataforma. Ha sido una batalla, o sea que siempre le decía, ¿cuándo es? No, tú pero sabes que todo el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es una cosa, pero yo disertaba el domingo en la iglesia un mensaje y le decía que el afán lo creó Marta. Cristo visita a Marta y a María, y según uso y costumbre judío, Marta tenía que hacerle alimento a Cristo, ¿sí o no? Sí, claro. Pero Cristo no estaba en eso. Cristo quería que lo escuchen. Y Cristo le dijo, Marta, afanada y turbada, tal. Entonces, mucho que hacer. Entonces, muchas veces hay cosas que se nos salen de la mano porque nosotros tenemos la culpa. Yo no soy muy dado a las redes sociales. Eso soy yo. Yo respeto, honro a los que hacen un buen trabajo en las redes sociales. Pero me tienen arriba a los que están haciendo un mal trabajo. Ahora, yo no me gustan las redes sociales. Por eso. Porque hay espíritus que se mueven, que tú tienes que ser muy espiritual para que eso no te amarre. Y entiendo que hay un pueblo que necesita por ahí alimentos, que están en otras naciones, en otra reino, en otra provincia, en otros países, en otro continente, y por ahí le llega. Amén. Ahora, el problema es cuando nosotros usamos esto para fines muy lucrativos. Así es. Porque que el que sienta, date que te dé, porque lo sintió, Dios se lo puso. Y Pablo dijo que hay que dar como Dios proponga, te lo ponga. Pero cuando tú usas este medio con un fin como lucrativo, fuente de ganancia, hermano, te apartaste de la verdad. Sí, sí. Y la mayoría de cristianos, sana doctrina, no saben que están enlazados con la mentira, porque nunca reconocen que los fines detrás de esto no es edificar el pueblo, es lucrarse. Y hay que ser muy de Dios para entender cuando uno falla. Sí.
¿Me puede entender? Así es. Entonces yo vengo de tiempo en tiempo. Amén. Yo sé que van a pedir una segunda parte. Sí, y aquí. Y se la vamos a dar. Amén. Porque yo me lanzo a hablar de esto de tiempo en tiempo. Gloria a Dios. Porque yo no, yo tengo un canal y lo manejan en la iglesia. ¿Me entiendes? Yo cumplo con predicar, tratar de edificar, pero ¿me entiendes? Sí. Pero yo te estoy orando al Señor de que el Señor me confirme, meterme más lleno en esto, y yo lo voy a hacer. Sí, sí, claro. Porque yo entiendo que hay un pueblo que no se le está alimentando y se le está hablando lo que, lo mentiroso, lo chismoso, lo bochinchoso, el espíritu de prostituta que parece un ramero, que tú me dices, yo te digo, esto no está para eso. Yo le voy a decir algo, pastor, sería una bendición que usted, al tiempo que Dios le diga, amén, se vea sí, amén, porque amén, hace falta. Se necesita amén, gente amén, que ame, se necesita, amén, se amén, realmente se amén, necesita, amén. Entonces son pocos los que estoy orando a Dios, amén, estoy orando amén. A Dios para que de tiempo en tiempo, amén, a hacerlo con fin de que otros se edifiquen, pero realmente te digo, le tengo su respeto a las redes sociales. Sí, no entendemos. Amén, porque entendemos que cuando tú no entras a la red social con el colador del espíritu, te daña. Así es. Como se han dañado mucho y se siguen dañando. Amén. Entonces, Dios le bendiga su hermano pastor José Luis Mejía Camposano, cariñosamente el Cojo de Aina. Usted me busca ahí en el canal. Amén. Pastor el Cojo de Aina oficial. Ahí hay un mensaje subido. Con el pastor Elvin se puede conseguirlo y eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Así amén. Es. Porque Pablo está preso, pero la palabra no está presa. Entonces, entendemos también la seguridad de Dios que hay un pueblo que necesita y nosotros estamos estos medios para edificar y queremos ser de edificación para otros. Es el tema de hoy. Esperemos que hay muchas telas que cortar, sí, claro. Porque no tratamos el tema de la irresponsabilidad de un buey. Vamos a dejar eso para la segunda parte. Pastor, dice okay. Leonardo Feli, pregúntale al ministro dónde está ubicado. Bueno, estamos en Baní, amén. Nosotros, yo estoy al frente del amén. Movimiento de Iglesia de Jesucristo Camino Santo, amén. Sede central aquí en Yamilé, San Cristóbal, Yamilé 1, amén. Estamos en Paya también. Ahora mismo estamos en el Limonar, empezamos campaña anoche. Tenemos una obra en Haití, amén. Tenemos otra en la plena y estamos haciendo lo que Dios dice en la palabra. Ahora, respeto el medio de trabajo de muchos pastores. Ahora, donde yo trabajo y cómo trabajo, la secretaria general tiene que darme un informe mensual de todo lo que entra, todo lo que sale, por qué sale, cuándo entra y cómo entra. Y no nunca dice, el pastor se llevó una ofrenda. Porque no quiero que nadie me señale. Y como Pablo dijo, mi gloria es predicar el Evangelio por amor. Ahí hay que darme un informe todos los meses. Cuánto se gastó, cuánto entró y en qué. Todos los meses. Para que nadie diga mañana el pastor. Hay que estar claro, sí. Es un bucacuarto y es un tigre. Príncipe, estamos ahí. Amén. Amén. Yamilé 1, en Playa de Baní, en el Limonal. Y la plena también. Así. Amén. Tenemos una hora en Haití. Y si Dios lo permite, alrededor del mundo que Dios nos permite entrar y trabajar para su obra, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Vamos a estar poniendo el número de teléfono del pastor en el título. Amén. Abajo. El número del pastor va a estar ahí. Amén. Para que el que quiera contactarse con el pastor José Luis Mejía Camposano pueda hacerlo por medio de WhatsApp. También tenemos... ¿qué es lo que yo te vamos a sacar una sesión de consejería? Que eso es lo que fue que sentí. Okay. Vamos a sacar una sesión de consejería. Amén. Consejería ministerial. Ministerial. Ya tú sabes, vamos a orarle a Dios para dar una sesión de consejería ministerial. Entre okay. ellos, matrimonial, capacitación. Amén. Para muy pronto. Amén. Dice una es. Televidente, ¿cuándo vuelven a ser el libre?
El live. Sí, ya eso muy pronto. Sí, ya, ya en otro pronto ya vamos a estar coordinando. Correcto. Cuando vayamos a hacerlo, en unos días antes, lo vamos a poner en la comunidad. Correcto. Del canal. Es necesario que usted se suscriba, active la campanita de las notificaciones donde dice todas. Haga eso, mis hermanos, para que esté pendiente, para que cuando nosotros vayamos a dar el próximo live, entonces usted lo vea ahí en la comunidad del canal Evangelio Eterno TV. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta una próxima, mis amados. Paz. Amén. Dios le bendiga. Entonces, ese time.